Querido diario, tengo un novio nuevo que se ve de lo más bien. Como toda persona tiene sus defectos, él no se queda atrás. Es bien raro. Algunas veces me pregunto, ¿me estará mintiendo o me hizo brujería? Esto que siento es muy extraño. Muchas veces siento que alguien me está controlando los pensamientos. ¿Cómo puedo negar y ocultar lo que veo y siento? Él no se pone viejo, no siente dolor, y su cara cambia de una manera muy extraña. La verdad, no sé qué pensar. Stefan, ¿qué te pasa? Tengo algo en mi ojo. Para ti. Gracias. Stefan, ¿cuál es tu programa favorito de televisión? True Blood. ¿Y tu película favorita? Twilight. ¿Y tu libro favorito? Entrevista con un vampiro. ¡Qué extraño! Es un vampiro. Sabes lo que soy. ¿Qué eres? Tú sabes y te encanta. Yo sé que me deseas. Sé que has soñado conmigo. Pero eres un vampiro. Esta relación nunca va a funcionar. Pero primero, quiero tu sangre. No. Sí. No. Sí. Sí. Yo no. Quita las manos a mi hombre, puerco. ¿Qué? Ew, ¿qué es eso? Son los dedos de John. Le acabo de decir adiós. Oh, está bien. Nunca me cayó bien de todas maneras. Vamos a poner las cosas en claro, estúpida. Él me quiere a mí ahora, de ti hace 145 años atrás. Él me quiere a mí ahora. ¿Por qué se parece a mí, Stefan? No sé, es todo tan complicado. Hasta yo estoy confundido. Mi vida apesta. ¡Apesto! ¡Yo apesto! Soy un alma torturada. Me siento culpable y triste. Soy un monstruo. Yo quiero morir. Blandito de mierda. Es lo que tengo que contar. Por eso fue que me fui del pueblo. ¿A nadie le importa que regrese y que tú me estás quitando a mi marido? Ajá. ¿Damon? Sí. Sí, ahora mismo, Elena y yo vamos para allá. Hey, Elena. Damon acaba de llamar. ¿Quieres venir? Los quiero a las dos. Está buenísimo. Ok. Thank you.